¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Soy Roberto Carlo. Gracias por estar en un video más. Ya saben lo que hay que hacer: suscribirse, por supuesto, activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Este video yo sé que les va a gustar, que lo van a gozar, que lo van a compartir, que van a comentar, porque nos lo pidieron mucho, lo estaban esperando y tengo una invitada VIP especial, a quien quiero, amo y con la cual tuve una relación muy cercana, pero en la ficción. ¡Está conmigo! Rosito con leche. ¡Hola! Estoy de vuelta desde un video nuevo, muy emocionado con un video, como ya les dije, muy especial. ¡Comenzamos! ¡Ileana Almaguer! Y así me aparecí. ¡Prima! ¿Cómo estás? Muy bien, Robert, gracias por invitarme. Estoy feliz. Te traje desde Los Ángeles, cara. Te traje desde Los Ángeles. Me saliste cara. Carísima. La tuve que volar, me pidió primera clase, comida especial. Comida especial. Comida vegana, no es cierto. No. Unos pepinitos con chilito. Con chile que le encantaron. Roberto. Oye, ¿qué tal esa receta? Buenísima. Se la voy a compartir luego. Prima, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Oye, qué gusto tenerte acá, porque a la gente le encanta ver videos de Atrévete a Soñar en mi canal. Y ahorita que estabas aquí en México, dije, hay que hacer un video. Ah, yo feliz de estar aquí, de poder compartir y que sepan también un poquito más, ¿no? Porque una cosa es lo que... también. Bueno, tú sabes, bueno, muchos saben, muchos no, que me fui a vivir a Los Ángeles hace 4 años y medio. Y bueno, trabajando allá, al principio, pues, fue meterme... Claro, fue difícil y fue meterme mucho como a ver cómo vivían de verdad allá, a hacer una inmersión a la comunidad americana y al idioma y a... Cambiar tu vida por completo. Cambiar mi vida por completo, pero ya estamos trabajando. Desde hace 2 años ya retomé otra vez después de prepararme, claro, lo que quería preparar y ya, y feliz. Feliz, pero mira, a la gente le encanta que hablemos todavía de Atrévete a Soñar y a nosotros también. La verdad es que es un proyecto que nos marcó, ¿no? De por vida. ¿Sabes qué, Roberto? Yo creo que en mi caso es un proyecto que marcó mi vida, marcó una atención después y tengo grandes amigos de ahí, incluyéndote, somos súper cercanos. Y de verdad, a mí me hizo crecer muchísimo ese proyecto. Es que nos dio mucho, no solo profesionalmente, sino personalmente. Como tú dices, no todos, porque la verdad es que no somos amigos de todos. Sí, exacto. Pero le tenemos cariño a todos. Sí, exacto. O a la mayoría. A casi todos. A todos. Pero pues aquí estamos y vamos a netear acerca de Atrévete a Soñar. Ustedes nos mandaron algunas preguntas, nosotros tenemos otras, pero también vamos a hablar de pronto un poquito de nosotros, ¿no? Un Así poquito es. Quiénes somos ahora. Así que, ¿te parece si arrancamos con algunas preguntas? A ver. Mira, a ver, la gente nos estuvo mandando en mi Instagram, que es Roberto Carlo MX, y el tuyo es... Ilean Ao. Ilean Ao, para que la sigan y nos sigan. La gente nos estuvo mandando preguntas. Vamos a empezar. Pero son un montón. Son un montón. La verdad es que no las hemos elegido. Vamos a irlas eligiendo como a la y se va. Y dice... A ver, aquí está buena, dice, ¿recuerdan los besos de Atrévete a Soñar? ¿Cuál fue el mejor? Mira, la verdad, hoy lo platicábamos, justo que nosotros siempre, de verdad, nos dábamos muy buenos besos. Muy buenos besos, éramos apasionados. Éramos apasionados, no era el beso así nada, así que... No. No, era buen beso. Sí, sí nos dábamos el beso de verdad, fíjate, teníamos mucha confianza. Mucha confianza. Sí, ahora vamos a revelar algo acerca de los besos. En aquel entonces, Ilean y yo, ¿qué hacíamos? Fumábamos. Era horrible, apestábamos asqueroso cigarro. Pero bueno, como los dos fumábamos, no había problema. No, al principio sí, al principio los dos nos lavábamos los dientes después de fumar para cuando nos tuviéramos que besar. Pero llegó un momento en que dijimos, ¿sabes qué? Vamos, que nos valga. Casi a ver. Sí, acción. El beso, exacto, porque si no era muy incómodo tenerte que lavar los dientes todo el tiempo. Pero bueno, lo superamos. Y superamos el cigarro también. Superamos el cigarro dejamos también. Dejamos de fumar. Luego hay que contarles cómo dejamos cada quien de fumar, ¿sí? ¿No? Porque es sí, un sí, buen sí, tip. Es un buen tip. Pues los besos. ¿Y cuál sería el que más recuerdo? Yo recuerdo el primero que nos dimos, en Siragüen, Michoacán, que fue donde empezamos a grabar. Aunque no fue el primer beso que salió en la tele. Pero sí fue el primero. El que nos dimos y fue rarísimo. Claro, es raro porque cuando empiezas a trabajar con alguien... Y si le hago de más, exacto, y si me paso y piensa que soy... Sí, volado, volada, sí. Pero sí fue como, es como raro, pero ya después, ahora, muchos saben que ¿cuánto tiempo estuvimos grabando? ¿Un año? Un año 9 meses, un año 8 meses, algo así. Sí, o sea, muchísimo. Entonces imagínate después de un año, un año y cachito ya era así de... Ya nos habíamos perdido el asco y todo. Total. Pues esos son los besos. A ver, ¿tú tienes alguna pregunta? A ver, yo tengo, espera. Esto me parece bien padre. ¿Qué es lo que los sigue manteniendo unidos? Ay,
Vas, empieza. Hice un no plan sé, sabes que no sé exactamente, o sea, decir esto, pero en general como que hemos crecido juntos, o sea, como que nunca nos hemos dejado de hablar, nunca nos hemos, a lo mejor han pasado temporadas, a lo mejor que no es como que te hables diario y todo, pero siempre hemos estado como de cierta forma pendiente el uno del otro, y a mí me da muchísimo gusto ver tus éxitos y ver lo que has crecido y ver lo que tienes, y creo, yo creo que hoy en día una de las cosas que nos mantiene unidos es que los dos nos hemos vuelto más humanos, sí, y los dos estamos buscando de verdad ser felices y compartir, ¿no? Total. O sea, la gente sabe, no sé si todos lo saben, pero quienes no sepan, Elian y yo hicimos click desde el inicio, o sea, hicimos muy buena amistad incluso antes de empezar a grabar la telenovela. Tú y yo nos hicimos la audición juntos. Hicimos la audición juntos, ahorita les vamos a contar eso. Hicimos muy buen click y nos conocimos demasiado. Creo que fuiste la primera persona a la que yo le tuve confianza dentro de este medio de entrada. Yo creo que también por eso sigue siendo este amor, esta confianza que te tengo y este cariño y cómo nos contamos todo. Y además, que también hubo un tiempo que quizás nos fuimos alejando un poco por cuestiones de la vida. Te fuiste tú a vivir a Los Ángeles, cada quien continuó trabajando. Pero también el año pasado nos fuimos de viaje juntos, un viaje muy importante para nosotros porque no conocíamos Europa. Así es. Y nos fuimos a París y a Italia juntos y creo que ahí también volvimos a hacer un clic súper fuerte y nos dimos cuenta que nos queríamos demasiado y nos extrañábamos y que no tenemos por qué estar alejados por la distancia. Que aunque estamos a la distancia podemos seguir comunicados. Y pues yo también admiro mucho tu valentía, que te has vuelto también mucho más humana. Antes los dos éramos muy inseguros. Hemos agarrado como esa aceptación a quienes somos. Creo que eso nos sigue manteniendo. Cuando estás como en el mismo canal, las cosas fluyen. Cosa que no nos pasa con todos los del elenco también. Exactamente. Sí, porque cada quien está en la búsqueda, ¿no? Sí, todos y se vale todo. Y se vale. Y nosotros en este momento, como que... Por eso decía que yo creo que hemos crecido juntos. Yo creo que dejamos atrás el ego. Yo creo que dejamos atrás como todas esas caretas. Como todo. Entonces, de verdad estamos tratando de pasarla bien, estamos tratando de disfrutar la vida, que a eso venimos, así y de es. Hacer lo que nos gusta y de compartirlo. Claro. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que nos tiene unidos y lo que nos hizo volver a unirnos más. Más todavía. Ahora, sí, nos encanta. Vamos con la que sigue. Esta no tiene nada que ver con Atrévete a Soñar, pero me parece que es una buena pregunta, sobre todo porque es algo que se pregunta mucho aquí en mi canal, que es... ¿Qué piensan de la comunidad LGBT? O sea, la comunidad gay, la comunidad lésbica, transexual, bisexual, todo eso. Yo tengo mi punto de vista, tú también tendrás el tuyo. Yo lo que creo es que la comunidad ha tomado gran peso, o sea, que ha ganado mucho campo en el tema de inclusión, en el tema de aceptación, cada vez menos discriminación. Pero también creo que la misma comunidad a veces es discriminatoria con la Así propia es. Comunidad. Yo creo que en general juzgamos demasiado, sí, ¿no? Y le ponemos etiquetas a todo. Sí. Entonces queremos que todo tenga un título. Es gay, es sí. lesbiana, es como es si heterosexual. Tú te vas así. Es como si yo voy por la vida diciendo, hola, soy hetera. O sea, no sé, es como, ¿por qué ponerle títulos a las cosas? ¿Por qué ponerle títulos a las personas? Yo respeto muchísimo, en mi familia hay muchísimas personas que son gays, que son, y nunca ha sido un tema como de, ay, es que es... No, no. O sea, es como... Es normal, es una persona claro. que vino, igual que nosotros, a aprender, a amar, a ser exactamente igual. Lo mismo, entonces, ¿por qué etiquetar a una persona? Entonces, a mí eso es un sí. tema que yo siempre he sido súper abierta en eso y yo amo. Claro, o sea, exacto. sin importar qué sea, color, raza, sabor, lo que sea. Lo que le guste, como ser humano. Exacto. Porque cada quien es... Y es lo que quiere ser cada quien, o sea, como te digo, un gay no es un gay es un hijo, es un padre, es un hermano, es un profesionista, es un montón de cosas, pero a la gente le encanta, por ejemplo, creer que la gente vive dentro de un closet, a la gente le encanta creer que la gente oculta cosas, no, nadie tiene que ocultar, tampoco tienes que ir por la vida con una bandera, era, ¿no? Era justo lo que te iba a decir, tampoco, es como, justo lo repito, es como si yo fuera por la vida diciendo, hola, soy Lana Maguer, sí. soy hetero. Y eso no te define. No tengo por qué decirle, exacto, no te define, no tengo por qué decirle a la gente qué soy, qué no soy. O sea, claro. soy Leandro Maguer, conóceme por lo que soy. Oye, a mí me preguntan mucho, Roberto, ¿eres gay? ¿Roberto, eres bisexual? ¿Roberto, eres transexual? No, eso no me han preguntado. Pero me preguntan mucho y les digo, si lo soy, no te lo voy a decir, porque no me vas a definir por eso, ¿sabes? Claro. O sea, yo vivo mi vida, me encanta el misterio también, pero... Siempre me lo preguntan todo el tiempo. Pero, por ejemplo, ahorita subí un video donde digo que besé a un hombre en una serie de televisión.
y la gente se volvió loca. No sabes la cantidad de comentarios, pero horribles. Pero muchos malos. Muchos buenos de la gente que entiende, y muchos malos, pero lo que más me impactó que eran muchos de la comunidad gay diciéndome, ay, Jotita, sal del closet, se te nota el culo aguado hasta la luz. Así, güey. Horrible. Entonces, con mayor razón, es el decir, no tienes por qué ir contándole la vida a nadie. ¿Sabes qué creo? Y cada vez lo creo más. Muchas veces sacamos en las otras personas, y sobre todo en redes sociales, es muy fácil escribir y decir y mentar la madre y, o sea, y juzgar detrás de una, ¿sabes? De una computadora, de un celular. Y yo creo que la gente es sacando sus propias frustraciones. Sí, caray. Porque ¿por qué decirle a alguien, oye, eres...? No, y faltar al respeto y ser discriminatorio. Y cada quien sabe cómo llevar su vida. Claro. Y además no tienes por qué ir por la vida diciendo que eres, que no eres, para darle contentillo a la gente. Es como, oye, ¿ves esto que tú ves? Eso ¿te gusta? Lo que es. ¿Quieres estar aquí? Es lo mismo que pasa con las parejas, que lo platicamos hace poco. Tú estás con una persona porque quieres estar, ¿no? Tú ves a alguien y tú sigues a alguien o lo que quieras, o estás con una pareja o con un amigo porque quieres estar, porque nadie te está obligando. Claro. Entonces, es lo mismo. Nosotros muchas veces, por ser figuras públicas, nos va peor, ¿no? Es porque, porque le tienes que decir a la gente. ¿Por? Cierto, no le tienes que decir a la gente. Les comparto parte de mi vida. Lo que quieres compartir, se vale. Claro, totalmente. Y, pero sí es muy fuerte. Y ¿sabes qué pasa mucho también con las mujeres? Muchas veces cuando algo le pasa a una mujer, las que tiran más duro son las mujeres. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más... humanos. Humanos, o sea, más... ¿Cómo se dice? Como Tener empatía, compasión por los demás, entender, o sea... Pero como tú dices, no tengan... Yo le quiero decir, sí le quiero decir a toda la gente, y sé que tú compartes ese mensaje, a todos los chavitos que nos están viendo, todas las chavitas que quizás tienen miedo a aceptar su preferencia sexual hacia un hombre, o sea, una mujer, o hetero, lo que sea... No tengan miedo de ser quienes son. No tienen tampoco que ir por la vida diciéndole a nadie qué te gusta, qué no te gusta, con quién sales, con quién no sales, con quién te acuestas, con quién no. Vive tu vida, sé feliz, sé fiel a ti. No te sientas nunca menos por creer que eres diferente, porque sí lo han dicho. Te voy a decir algo, ser diferente es lo más cool que te puede pasar. Así es. Imagínate qué flojera, la neta, que jugaba que todos fuéramos iguales. Sí. O sea, y yo creo que tenemos que aceptarnos y tenemos que abrazar lo que somos y sobre todo eso, aceptarnos. Y ya vamos a cambiar de pregunta porque ya nos llevábamos mucho tiempo en esta, pero ahí está, sean felices y ya. ¿Tú tienes alguna? A ver. Así la leo. Dice una, te voy a leer una yo. ¿Se pelearon alguna vez tú y Lian en Atrévete a Soñar? La respuesta es sí. Aparte me acuerdo perfecto. Una vez, creo que ya lo contaste tú o lo conté yo, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente por qué nos peleamos. Yo tampoco. Según yo es porque no me invitaste a algún lugar y algo que organizaste. No, según yo fue otra cosa, pero no me acuerdo. Algo como que a lo mejor contesté mal, no me acuerdo, pero bueno. Ah, no, hubo dos peleas. Ahí va la primera. Bueno, la primera es la de las escenas. Exacto. Entonces teníamos, justo fue un día que teníamos que grabar unas escenas que los que vieron Atrévete a Soñar se van a acordar muy bien, que es cuando nos escapamos. Del camp. Y entonces nos vamos de, pues, de pinta. Nos vamos de pinta y entonces nos vamos a... al patinadero, a un lugar de juegos. Y era puro amor, o sea, teníamos que derrochar amor así de un amor, pero... Y en ese momento nos odiábamos. Pero nos odiábamos de que no nos hablábamos, no, o sea, nos hablábamos. No nos podíamos ver. Era así de... Ajá. O sea, pero de verdad mal, así odio... Jarocho. Y entonces era así, no nos veíamos, entonces, acción. Ay, te amo, no sé qué, corte. Hola. Pinche vieja, así. No nos soportábamos, pero bueno, fue esa vez. Fue una pelea tonta, porque además nos peleamos así porque éramos súper amigos desde ese entonces. Y nos dejamos, yo creo que nos peleamos una noche antes y llegamos en la mañana peleadísimos. Pero yo creo que nos duró un día. Nada, también. Nos duraba, sí, los peleados duraban un día. Esa fue una. Y la otra, ahí les va. Esta mujer que ven aquí me fue a acusar con el productor Antonino Munguía de que me había salido un fuego. No, les voy a contar, eso no fue que acusara, fue que nos tocaba una escena de beso y yo, a mí nunca me había salido, bueno, nunca me había salido un fuego. Y entonces yo sabía, que ahora ya sé que no porque beses a alguien que tenga un fuego te lo va a pegar. ¿Ah, no? Pues eso me dijeron. Según yo sí, ¿eh? A mí me dijeron que no. Así que aguas. Sí. Y yo. Sí. Bueno. Entonces el punto es que Robe tenía uno, pero aparte era mini, de verdad. Ni se veía. Ni se veía. Y entonces yo llego en la mañana, lo veo y yo,
no lo voy a besar. Y yo, ¿tengo escenas de beso? ¿No? Entonces llego con Antonino y dije, ¿cómo le voy a decir a Roberto? Por más que, o sea, la verdad, súper pendeja de mi parte, porque te pude haber dicho, híjole, wey, primo, ¿sabes? Sí. Una cosa, podemos como truquear un poquito. No, pero entonces la bruta fue a decirle a Antonino, tanto, es que Robe tiene un fuego y nos toca escena de beso. ¿Cómo le digo? Y Antonino me dijo, no, yo me encargo. Pero Antonino no es muy sutil. No, nada sutil. Y fue a decirme, entonces armó un pleitazo entre esta y yo. Horrible, pero bueno. Mamona. Sí, no, de mamona no la bajé, de diva, de estrella, de todo. Y no, la neta es que no. Pero no, seguro también se nos pasó rapidísimo. Sí, se nos pasó rapidísimo. Luego nos reíamos, o sea. Ajá. La pregunta que tengo acá dicen, si pudieran, ¿harían el papel de Catalina y Lorenzo? O sea, ser Renzo otra vez. Y una neta, sí, cara. Yo también. Yo amo a esos personajes. Yo también. ¿Sabes qué? Siempre he creído que fue un proyecto que le faltó. Más tiempo. O sea, por cuestiones de la vida, porque sí había planes como sí, de seguir, hacer más. Quedó como ahí y la gente quedó como, sí, ¿pero qué más? Sí. Y yo creo que si hoy en día se hubiera hecho ese proyecto, yo creo que tendríamos ya 4 temporadas sí, o algo así, porque era muy... Daba para mucho, era muy bonito, mucho, era una novela bonito, bonita. Era blanca. Sí. O sea, era inocente. Sí. De hecho, los planes de Atrévete a Soñar la Sorpresa, pues eran un poco eso, hacer una serie, hacer el concierto, pero pues lamentablemente no se pudo porque no todos estaban disponibles o dispuestos. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, no vamos a quemar. No vamos a quemar a nadie, pero pues sí, le estábamos echando muchas ganas. Pero sí, claro, sí, que lo haríamos otra vez. Y además nuestros personajes fueron entrañables, ¿no? O sea, los gozamos mucho. A ver, estoy tratando de leer preguntas. Es que hasta viejita ya no ve. Así de, sí, a ver, espérame. A ver, salúdenme, hola. Hola. Sí, a ese está padre. Si su pareja no hubiera sido Cata o Renzo, ¿con quiénes les hubiera gustado andar? En la novela, caray. Ay, pues tú, como que anduviste con Axel. Ay, pero. Yo anduve pero, con Lucy. Y ya, creo. Con Lucy y ya. Pero no, ¿con quién? ¿Con quién me hubiera gustado andar? Pues con Patito, para ser el protagonista. Me hubiera gustado andar con Patito. Híjole, a mí no, pues Mateo no, porque además, o sea, era tu hermano. Era mi hermano. Así con Richie. No. ¿Con quién? De pronto yo creo que con. ¿Con quién? Con Andrés, con. Iker. ¿Con Iker? No sé. O sea, pero a lo mejor porque. No, la neta no. Solo hubiera andado con Catalina, o sea, y ya. Y Cata con Lorenzo, ya. Se acabó. Exacto. ¿Qué otra pregunta tenemos? A ver. Bueno, no, iba a decir esta, pero pues, a ver. ¿Existió alguna atracción entre ustedes? Pues no, así. No, física, siempre fuimos no, como... Somos super amigos. Es que la pregunta dice, cuando grabaron Atrévete a Soñar, ¿existió alguna atracción entre ustedes? Y nos dice que nos aman a los dos canales. Ah, no, ¿sabes qué? Yo creo que hicimos la audición juntos. Exactamente. Entonces, desde ahí fue como una complicidad, pero como de... Porque en nuestro casting, yo pasé, hice mi casting, ella pasó su casting, así como 2 personas después de entre nosotros. Y a nosotros nada más nos pidieron que nos quedáramos a hacer otra escena. Sí. Fuimos los únicos de ese día que nos pidieron hacer otra escena y los dos fue así de que, güey. Esto es buena señal. Es una buena señal. Seguramente nos van a querer en la novela, la chingada, y nos quedamos. Pues y sí, pero no. Fue todo un taller. Porque fue todo un taller de 2 meses donde competimos con otros 20 personas. Claro, fueron 2 meses de taller en los que todavía no ibas a diario, a ensayo. Y, pero eran audiciones diarias, ¿sí? Porque después de 2 meses tenían que escoger quién sí entraba a la novela y quién no. Así es. O sea. Y al final, pues sí, nos quedamos y fue muy padre. Ya luego les contaremos bien cómo llegamos a Atrévete a Soñar, la audición. Me preguntan, ¿hay alguien de la telenovela que te cae mal? O sea, del elenco. Pues fíjate que no que me caiga mal, pero obviamente sí hay con quienes te llevas menos. Con claro. Con los que a lo mejor hiciste menos clic o... Obviamente cuando estás... Cuando estábamos cuando ahí... Cuando novela te llevas con todos, porque además literal éramos familia, porque grabábamos de lunes a viernes y sábado y domingo nos íbamos de gira. Entonces sí, éramos una familia y veíamos más... A nosotros que a nuestra familia. Exacto. Sí. Entonces, pero ya después obviamente nadie me cae mal, se los juro. Pero sí hay gente con la que te llevas menos, no sé, con Viole, por ejemplo, con Violeta no me llevo casi, o sea, yo tiene tampoco. Muchísimo que no sé de ella.
con Richie tiene muchísimo que no se ve. Yo también, yo creo que los dos, yo también, ni Richie ni Violeta. O sea, a Violeta la veo en redes sociales y veo que está muy contenta, pero no hablo con ella nunca. ¿Quién más? A Rox tiene mucho que no la veo, pero... muchísimo, también. Pues Dana también de pronto, la vi en el programa, pero también pues, está en su trabajo. Fíjate que Dana yo tenía mucho que no la veía y me la encontré el año pasado en la... en el evento del estreno de La Casa de las Flores. Y me saludó con tanto gusto. Sí, a mí también me saludó mucho gusto cuando fue en el programa. Sí, también. Y me encanta lo que está haciendo. Sí, total. Pero sí, con el que nada, ¿quién sería? Pues Michelle Prats, por ejemplo, que estaba también en la... Claro. Y ya nunca la volví a ver. Y así. ¿Quién más? Ahora, ¿quiénes son nuestros favoritos? Pues es que nos llevamos muchísimo con Alex Spacer. Ajá. Vero Ibarra. Vero Ibarra. Con Andrés. Mercado. Andrés, yo hace mucho no lo veo. Tú hace mucho no lo ves. Sí. Yo tú sí lo ves más porque más... estás casada con Lucas. Que son muy amigos. Son muy amigos Andrés y Lucas. ¿Quién más? A Samadhi la he visto un par de veces. Yo no he visto a Samadhi hace mucho también. Pero, por ejemplo, a mí me encanta ver a Natalia en redes sociales. A mí Najla. Najla. Sí. Que fíjate que Najla fue a mi programa y se comportó como... Yo creo que yo también estaba de malas ese día porque sentí como que Najla estaba rara y como que nos alejamos en el programa, ¿eh? La tuve de invitada un día. Najla. Pero porque hizo como que no me conocía al aire. Como, era una broma, lo estaba haciendo de broma. Pero dijo como que, no lo conozco. Y yo así como, ¿cómo? Te estoy presentando súper bonito en mi programa y haces como que no me conoces. Te lo juro, todos mis compañeros me voltearon así a ver de que, ¿qué onda? No, pues no la estás presentando de que es tu super amiga. Yo sé que era broma, pero sí en el momento me sacó como de onda, la verdad. Claro, claro. Y como que en todo el programa medio me alejé, pero no, la quiero muchísimo. O sea, Najla, sí. La quiero muchísimo. De hecho, fíjate que con Najla grabé el primer video para mi canal de YouTube hace años que nunca salió. Al final ya no fue eso lo que es mi canal ahora, pero ahí tengo el video, un día lo voy a publicar, fíjate, está muy chistoso. Publícalo, ella es divertida. Sí, no, es padrísima Najla. A ver. Que algún si alguna vez peleamos, uno que me... ¿Qué olor te despierta los instintos? ¿Qué olor te despierta los instintos? O sea, ¿cómo? Pues a mí, por ejemplo, una buena loción me puede... un buen aroma, pues, me puede volver loco. O sea, alguien que huela rico, uy, me puede prender demasiado. A mí... yo soy... o sea, a ver, me gusta que huelan rico, o sea, que huelan bien, pero a mí me gusta el olor... corporal. Corporal, o sea, lo que huélele. Tiene cada persona. Si no, huele horrible. Y yo huele. O sea, te lo juro. No, yo sé que no. No, pero mejor no. ¡No! No huele. Llevo todo el día trabajando. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema en oler. O sea, no es como que vaya hecho, por la vida. En Italia, si tú sí me dices, huele, me huelo a sudor. Sí, yo huelo así porque pues caminando en el metro y yo mucho. A ver. Así es. No, pero de verdad, o sea, no sé, como que el olor, porque tú sabes que cada uno de nosotros tenemos un olor. Siento. Entonces, el oler así la piel, y yo así, espérame, el oler la piel así me parece algo delicioso, así es como que... Claro. Mira, ponen aquí una pregunta, ¿qué sentiste cuando Ilian terminó andando con Lucas? Pues mucha felicidad, les voy a decir algo, vamos a confesarles cómo está, no todo, espérate. Haz de cuenta que en la novela ya llevábamos nosotros como 3 meses grabándola. Y el personaje de Lucas y Andrés Mercado llegaron como a esos 3 meses después. Sí. Que todos los demás... Cuando llegaron todos los hombres, les hicieron el feo a Andrés y a Lucas. Porque, pues ya sabes, ya habíamos estaban hecho como... estaban celosos, ya habíamos hecho como esta hermandad de sí. Los hombres y la chingada. Entonces yo dije, no vamos a ser así con nuestros compatriotas colombianos. Vamos a recibirlos con cariño. Entonces le dije, Ilian, vamos a pasearlos, vamos a sacarlos para que sientan la buena onda de México. Pues empezamos a salir todos juntos y ahí se terminaron enamorando a los muchachos. Ahí nos terminamos enamorando. Pero pues todo fue buena onda. Fuimos muy amigos primero, la verdad. Sí. Éramos un grupo de amigos. Estabas tú, Vanetes. O sea, éramos como varios amigos. Y no sé, de pronto como que algo cambió. Los dos veníamos de relaciones pasadas, acabamos de terminar. Sí. Y de ser amigos, algo cambió de verdad de la nada. Fue como, ay, como hay algo distinto aquí. Y ya, son casi 10 años. De andar. De andar y casados, cinco casados. ¿Qué tal eso? Ya estamos grandes. Oye, qué impresiona un poco, ¿no? Cuando nos mandan fotos de que, mira esta foto contigo cuando yo era niña o cuando yo era niño, nosotros ya estábamos grandes, güey. Es como, ¿qué es eso? Oye, y luego dicen, mi infancia, y te metes a ver la foto del que te escribió sí, eso y así, una señorita que ya hecha y derecha. O sea, sí.
Pero bueno, nos da mucho gusto. ¿Cuándo Ileana hará su canal de YouTube? Ya hazlo. Roba me trata de convencer, sí. Pero le contaba a Roberto que me cuesta un poco ser disciplinada y como no los quiero dejar tirados, no lo... Pero te voy a decir algo, la verdad es que yo también hay veces que no tengo tiempo, pero pues la gente también entiende que pues a veces no te da chance, porque yo en mi caso grabo todo aquí en mi casa, yo tengo mis luces, yo los edito en mi computadora, entonces cuando la gente sabe eso también como que tiene... No, y además la verdad paciencia. Es que te la pasas trabajando. Sí, pero también me trato de dar el chance. Por ejemplo, este video no lo vamos a editar mucho, lo vamos a poner de corrido, ya llevamos muchos minutos, ya nos vamos a apurar, se los prometemos. Pero sí, ya abre tu canal de YouTube. ¿Qué? Esta me encanta. ¿Cuál? ¿Qué le dirían a sus yo de hace 10 años? Ay, ahorra. A mi yo de hace 10 años, porque la verdad es que cuando hicimos la telenovela, pues nos fue muy bien. O sea, hicimos como muchas cosas con la telenovela, los conciertos. Y no ahorré nada, caray. De ese proyecto no ahorré nada. Yo creo que me diría, ahorra y disfrútalo más. No tengas tanto miedo a que se va a terminar, porque vendrán más proyectos. Porque cuando se terminó Atrévete a Soñar, si ya vieron en mi canal el video de la depresión, yo entré en una depresión muy fuerte. Yo creo que todos. Fue un golpe súper fuerte, ¿no? Sí, yo creo que todos. Eso es un buen consejo. Sí. Y yo creo que otro buen consejo que yo le diría a mi Lean de hace 10 años es que no me importara lo que fuera a pensar la gente. Sí, yo también. O sea, como vive, disfruta y si te juzgan, y si hablan, y si dicen... Sí. ¿Qué más? Siempre va a haber alguien que hable. Pero eso también lo hemos aprendido con la edad, porque pues antes sí era bien importante. Deben de saberlo, que Ileana y yo, los dos, éramos súper inseguros. Aunque nos veían en la tele, y nos veían en las revistas, y en los productos, y en todo lado, la verdad es que éramos bien inseguros, éramos chavos bien inseguros, no nos sentíamos merecedores, no nos sentíamos físicamente bien, o sea... Yo creo que eso nos pasa a muchos, y en general, yo creo que muchos sufrimos de eso, sí. De inseguridades, y también muchas personas que estamos en la televisión o que trabajamos, o los artistas, ¿sabes? O sea, sí. Digo los artistas en general, sí. O sea, no nada más... En el arte, pues, en el arte. Somos muy inseguros porque dependemos mucho de la aceptación del público. Entonces, llega un momento en el que te vuelves completamente dependiente a eso y vives frustrado, o, con nervios y con miedo, o te dejas ir. Sí, que es lo que nos pasó, gracias a Dios. Sí. Lo disfrutamos, hoy somos quienes somos, y quien está, qué padre, y quien no quiere estar también, qué padre, o sea, hoy nos dedicamos a ser felices, creo yo, y eso es una buena definición, pero para que la gente entienda un poquito quiénes somos ahora, ¿no? Nos dedicamos a amar, a vivir, a viajar, a compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, a compartir con nuestro público, pero desde quienes somos realmente. Porque sabes una cosa, yo platicaba con Lucas hace poco, filosofando un día, ya no sé hablar, que yo creo que es bien importante, a mí tengo déficit de atención, venga, no importa, no vamos a editar, ya, qué horror, se me fue, fue horrible, que filosofiando un poco con Lucas de todo este cambio, que hablamos de que nosotros venimos a este mundo a ser amados y amar, pero sobre todo a ser amados. Sí. Entonces, luchamos todos los días, todo lo que hacemos es para ser amados. Sí, caray. Y la gente podrá decir, me cae gordo, la gente podrá decir cuánto ego, la gente podrá decir qué linda persona, la gente podrá tener muchas opiniones, todas válidas, ¿eh? Porque somos distintos todos y no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero cuando eres quien eres y dices, es lo que hay, como les gusta decir a los colombianos, es lo que hay. Sí, y totalmente. Que esté quien quiera estar. Y lo mismo, este consejo es para toda la gente que nos está viendo. Sé que, se lo decimos ahorita a toda la gente también. Así sé es. Quién eres, sin miedo a lo que digan, sin miedo a lo que piensen. No tienes por qué demostrarle nada a nadie, más que a ti mismo. Así que las cosas hazlas por ti y por nadie más. Y cuando estás bien aquí, cuando tú estás bien contigo mismo, puedes estar bien con todo el mundo. Sí, a ver, una más porque ya llevamos mucho tiempo, Ileán. Como merolicos. A ver, ¿cuál tienes? ¿Tú tienes alguna por ahí? ¿O alguna que tú quisieras compartir? A ver. Quieras. ¿Quién más? ¿Quién les cae mal? Pues no, la neta no nos cae mal nadie, pero pues hay gente con la que eres más afín. ¿Por qué no son novios? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no fueron novios en la vida real? Pues, ¿por qué no? Y además ya está casada. ¿Qué otra tenemos? Oye, a mí me había gustado una, pero no encuentro. A ver, espérate. Es que mandaron muchos, la verdad. Que se pelean. Espérame, yo lo voy a encontrar porque estaba por acá. ¿Cómo se conocieron? Ya les dijimos, nos conocimos en el casting. Aquí la tengo. Venga.
dice tres defectos y tres virtudes que vean el uno del otro. Pero te voy a decir algo y va a sonar súper, voy a decir, ay, por favor. Antes te podría haber visto más defectos, no creo que tres, no veía tantos defectos en ti. Pero, por ejemplo, lo que era súper insegura, o sea, yo decía, pero es que es súper guapa, es súper talentosa, y al final siempre tiene como esa parte de la inseguridad, pero gracias a Dios hoy no lo veo. Y te acuerdas que en París te tocó hacer un casting que te tuviste que grabar, sí. Y me lo enseñaste, y cuando te vi ahí dije, ¿qué? ¿Cómo has despertado como así, como una leona, sabes? Entonces yo creo que ese defecto que yo veía en ti me encantó ya no verlo. No significa que seamos perfectos y que ya hemos aprendido toda la vida, pero sí lo has trabajado mucho. Y uno nunca deja de aprender, ¿no? Uno nunca deja de... Y la virtud, yo creo que tu lealtad, ¿eh? O sea, creo que eres una chava súper leal, no solamente para tus amigos, sino para ti misma. O sea, creo que eres bien leal a lo que piensas, a tus convicciones, y es lo que te ha llevado tan lejos, inclusive a estar hoy en Estados Unidos abriéndote camino en un trabajo que es súper complicado como la del entretenimiento. Pues sí, yo creo que eso, tu lealtad y tu tenacidad. Y yo, igual yo no creo que podría decir tres, pero un poquito, es un poco similar. Yo creo que antes te preocupabas mucho por afuera. Sí, o sea, mucho físico. Por afuera, como... Y yo creo que eso es lo mismo, un poco de inseguridad, ¿no? Era, 100%. Y es un poco también como un poco el ego, el... No sé, había como una gran careta. Sí. Y hoy en día, de verdad que conforme te he ido viendo, sabes, como en los años, se ha ido cayendo, y ahora que nos reencontramos en Europa, en París, vi a otro Roberto completamente distinto, completamente humano, completamente disfrutando la vida, completamente neto, de verdad. Y yo creo que esa es una de las cosas que admiro, que de verdad has sido muy fiel a ti, a tus cosas, y que eres un mega luchador y que llegaste de Monterrey y dijiste, yo aquí me la voy a luchar, me la voy a guerrear, y has logrado grandes cosas, cosas que mucha gente lleva muchísimos más años tratando de hacer, y tú lo has hecho en muy poco tiempo, porque tienes mucho talento, porque eres muy neto y porque lo haces con amor, y cuando haces las cosas con amor, yo creo que las cosas de verdad funcionan. Lo amo, no saben cómo. Yo más. Gracias por esas palabras, de verdad, sabes que es súper importante para mí. Y pues también aceptar un poquito, ¿no? Estos cambios que vemos en nosotros mismos. Por supuesto que yo sé de esa careta que hablas. Seguramente la gente también lo ha visto porque me lo comentan mucho, cómo nos hemos convertido, ¿no? Y creo que es tu caso, es un poco junto con pegado, ¿no? Que nos preocupábamos por lo de afuera y no por lo de adentro. Entonces, cuando empiezas a nutrirte por dentro, se empieza a nutrir por fuera. Entonces, te ves radiante, te ves feliz, claro. Te ves... Compartes desde y que otro también punto. Uno se trabaja, ¿no? Y yo creo que eso es algo que... Claro. Y ha costado un chingo de dinero en terapias, ¿eh? No crean. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer todos, porque muchas veces cuando te siento para terapia es como... ¡Oh! ¿Por qué no estoy loco? Pero yo creo que todos de verdad necesitamos terapia, o necesitamos tener alguien de verdad que nos escuche, que nos guíe, que nos... Así sea de bellas, yoga, que te nutra espiritualmente. Hoy en día yo creo, Roberto, y no sé si me vas a dejar mentir, muchas de las cosas que vemos en redes sociales y todo son para afuera. Sí. Y nos hemos olvidado de lo de adentro, que yo creo que es lo único con lo que nos vamos a quedar el día de mañana, que tengamos 100%. Las arrugas hasta acá y las tetas hasta acá. Lo que tengas adentro, claro. No nos vamos a llevar ni la lana, ni siquiera los viajes, sí las experiencias, sí los recuerdos, pero pues hay que soltar y hay que nutrir de adentro para que de adentro salga lo bonito hacia afuera. Yo creo que ya nos vamos a quedar ahí porque ya nos alargamos mucho, pero creo que la plática se puso súper bonita. Bueno. Yo sé que este video es para un nicho que cerradito, que es muy grande al final, que les encanta Atrévete a Soñar y que seguramente disfrutaron compartir con nosotros este momento. Me gustaría, Lian, que los dos les dijéramos a la gente un poquito sobre los sueños para cerrar, porque luego me preguntan cómo has logrado tus sueños, cómo estás haciendo lo que quieres. A mí de chavito me dijeron una frase que me marcó mucho y es: los logros más grandes de la vida comienzan por un sueño. Y efectivamente creo que así es. Yo soñé siempre lo que soy hoy en día. Así que mi invitación a toda la gente que nos está viendo aquí en YouTube es a soñar, pero a accionar también. Los sueños, si no los llevas a la realidad, se van a quedar en sueños. Y para eso hay que prepararse, hay que moverse, hay que luchar, hay que sufrir, hay que llorar, te tienes que caer, pero te tienes que levantar. Mientras seas fiel a lo que sientes, a lo que quieres,
te prometo que lo vas a lograr. Y no importa cuántas veces te digan no. Exacto. El que es persistente llega. No, nosotros como actores, hace poquito en una entrevista lo decía, recibimos más nos en nuestra carrera que sí. Sí. Entonces, que no le tengas miedo al no. Sí. ¿Qué puede pasar? El no ya lo tienes. El sí es por el que vas. Exacto. Y como bien dices, si tienes un sueño, hay que accionarse. Porque sí. Sentados en el sillón, viendo la tele, no van a llegar. Sí. O sea, tenemos de verdad que accionarnos, inspirarnos y no se pierde nada tratando. Sí, y también, o sea, esto es para cualquier carrera, cualquier profesión, cualquier sueño, abogado, doctor, deportista, lo que quieras. Pero retomando un poquito a lo que nos dedicamos nosotros, tampoco crean que es fácil, ¿eh? ¿No? Es súper complicado. De hecho, es una carrera que puede ser bastante, ¿cómo lo podría decir? Pues te puede herir mucho porque la cabrona. Gente... Muy cabrona, porque la gente cree que estás en un lugar porque te acostaste con alguien. Creen que y sí, también pasa, ¿eh? Hay gente que sí lo ha logrado, claro, así. Lo ha logrado así. Y no los vamos a juzgar, pero yo creo que cada quien elige el camino que quiere elegir. Y creo que el éxito a largo plazo es depende de cómo construyes tu carrera. Pero eso es una. Si te quieres dedicar a ser cantante, a ser modelo, a ser actor, a ser conductor, sí debes de saber que es una carrera complicada, que es una carrera donde te vas a enfrentar a muchos rechazos, sí. Pero también, como se los digo, si es tu sueño y es tu pasión, las satisfacciones son muy grandes. Así es. Y sobre todo también hay épocas donde no hay trabajo. Mucho, eso pasa en todo, yo sé, pero pues me refiero a lo que sabemos nosotros. Lo que pasa es que yo creo que en muchos otros trabajos, por lo menos dices, bueno, estoy en ese trabajo. Y es mucho más, o sea, hay personas que tienen 20 años en el mismo trabajo, sí, 10 años. Y, aquí no. Y nosotros cada 5 meses, cada 6 meses o cada año están renovando cosas y claro, y entonces es como, y somos un producto más, también sí. Esa es una realidad, entonces estabas como todo el tiempo. Siempre va a haber alguien desempleo. Más joven, más guapo, más preparado, siempre va a haber alguien mejor, entonces por eso te tienes que preparar y pues que tu talento hable con el paso del tiempo. Así es. Fue un placer tenerte en canal. Muchísimas gracias. Estoy Creo feliz que, de estar aquí. Si no me equivoco, eres mi primera invitada en el canal, además. Sí. Y no va a ser el primero porque ahorita acabando este vamos a grabar otro rapidísimo recordando cosas de Atrévete a Soñar. ¡Ay, qué padre! De productos, vamos a sacar todos los productos, así que no se lo pierdan. Ay, no. Y Lean, te quiero mucho, de verdad me encantó haberte tenido aquí en mi casa nuevamente porque hace mucho no venías. Muchísimo. Y la tiene divina. Gracias, ya la vieron en el House Tour, métanse en el video de House Tour para que lo vean. Y les prometo que Lean va a abrir su canal pronto. Te quiero, diarios. Dile lo que quieras decir a la gente. Los quiero mucho, muchas gracias. Y edita el final porque moví de más el verdadero. No se va a editar. Así que gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en la próxima, amigos. Adiós.